Estamos aquí y bueno, os quería enseñar un juego que me he descargado que no sé, a mí me gusta. A los que les gusten los animales y así, tipo sobrevivir, creo que también les va a gustar. Así que vamos allá. Es el Tokyo Jungle. Vamos. Os voy a enseñar un poquillo así como al juego en una partida que tengo empezada y ya está, para que lo veáis. Va sobre, bueno, es una ciudad abandonada y hay animales. Y te puedes coger cualquier animal. Bueno, los tienes que ir desbloqueando. Al principio tienes un perro maricón y un ciervo Bambi. Y con el perro desbloqueas el gato, creo que ya lo tengo. Así que estoy con el gato. Tienes que ir cazando, follando, varias cosas. Cosas variadas, Crispies, esto es lo mejor, o sea, lo patrocina Crispies. Madre mía, este juego triunfa. Este juego es una ficción, las personas o grupos que aparecen son totalmente ficticios. ¡No jodas! ¿Serio crees que va a haber un gato con síndrome de Down? Ahora veréis el gato, o sea, que tiene síndrome de Down. Vale. Joder, qué pesas, tronco, todo el rato con esto, me cago en la puta. Los japoneses. Vale. ¿Veis? O sea, está la historia que es así, en el supervivencia va desbloqueando partes. Esto es el tutorial, que es una mierda, y esta es la primera, yo lo he conseguido hoy. Vale. Y luego está esto. Como veis, mira, nueva partida. Venga, vale, si no llevo nada tampoco, para que lo veáis. Vale. Hay un jugador, que es un jugador y multijugador, no es multijugador, es dos mandos. Yo creo que no multijugador, es una mierda. Mejor es solo. Vale, vamos. ¿Veis? Aquí están todos los animales. Te los desbloqueas. Estos hay que comprárselos. Bueno, tengo el diente de sable, pero es una mierda. Me lo he comprado 50 céntimos, pero no trepa. Como veis, hay dinosaurios. El que hizo este juego está fumado o algo. Para poner dinosaurios aquí, ¿sabes? Y dientes de sable, que esos son nada, todo por culo. Creo que en cocodrilo, bueno, mirar todo lo que hay. Y empiezas con el perro maricón, que es este, Bambi, y desbloqueas el gato. Y si le das al gato, hay varios tipos de gato. A mí me desbloquea este, me gusta. Tuve uno de pequeño, le maltraté. Así que quiero maltratarle también. Vamos con el gato con síndrome de Down. Vale. Es más que eso, o sea, tú eres un gato y tienes que ir ahí cazando, superando retos. Mira, ¿ves? Mira, ya hay dos conejitos. Vale. O sea, mira cómo salta, es que hable. Y el rabo, pues el rabo es enorme eso. Vale, vamos a cazar a nuestra primera víctima. Vale. Comételo, desgraciado. Repone energías, hijo de puta. Vale, vamos a ver cuáles son nuestros objetivos, a ver. Tenemos que, a ver, ingiere 200 calorías, derrota a 10 animales, vamos a cazar. Hay que cazar. Antes me encontré un mono aquí y me encontré como cojones era, tío, una cebra, joder, me encontré un bicho más raro, chaval, que el que leí el nombre y digo, igual que creo este nombre, este juego debería estar fumado. Vamos a cazar a esta víctima. Supongo que no sabe el símbolo de cazar, que lo caces. Me ha asustado, tío. Ese es que este gato tiene síndrome de Down, joder. Mirad de la cara. Da miedo. Esto luego es para marcar el territorio. La mejilla. Tío, me cago en la puta. Nomás lo sigo cazando, joder. Derrota a 10 animales. Ah, está activo ahora. Mira, este está durmiendo. Este cae. Vale, y luego los puntos esos que veis arriba. Bueno, esos son los años. Pasan años, o sea, cruzas una acera y ya pasa un año, es un poco extraño. Y luego hay puntos que sirve para una clasificación como general. Tío, se asustan todos, joder. Oigamos el sonido místico. Tú puedes echar una paja, ¿eh? Estas plantitas es por si te coges herbívoros, pero herbívoros no tiene misterio, o sea, solo puedes comer plantas y esconderte de los depredadores. Aquí al menos puedes cazar y yo qué sé. Corren más. Un puto ciervo. Vale. Luego también puede estar el aire contaminado. Cojo espulgas. Lo típico de un bicho sin dueño.
Ah, y lo mejor de todo es esto, mirar. Puedes poner ropita, ¿sabes? O sea. Esto no. A ver. Es que esto de baja ataque. Bueno, vamos a ponerle la. El pinchuri. Espérate, a ver si tengo más ropa. No. Vale, y luego todo esto es el mapa. O sea, mira, donde más comida hay es donde está la barrita entera. Vale. Vale, venga, come ya. Aquí hay un bichito. ¿Pero por qué no lo marca, tío, para cazar? Este gato, tío, es gilipollas. Es que se asusta, joder. Cago en la puta. Mátalo una puta vez al pollo este. Es un poco raro el juego porque no hay una mano. O sea, dice que no se sabe por qué se han extinguido los humanos. Que al principio dice, oye, los animales de estos se han escapado, no sé qué, los animales domésticos se ganan la vida, pero ¿por qué lo cogen? Que te lo coman. Polla. Y que los caballos se han liberado de sus dueños o lo que sea. No tiene mucho misterio. Me cago en la puta, en aquí, pollo. Vale, o sea, luego, si te, como te cojas un mono, da igual el animal que te cojas. ¿Qué pasa? No, da igual el animal que te cojas, se mete aquí. O sea, luego te vas a un sitio que está plagado de gatos. O sea, me llegaron a perseguir 50 gatos. Vale, vamos a aprovechar. Mira, dos gatitos, dos misifus. ¿Pasará algo? Si soy gato, ¿pasará algo? ¿Me verán? Vale, que les follen. Pero tengo que cazar, pues cazo. Tío, yo creo que como soy gato, me podré follar. Un shit. Vale. Comer creo que no. Porque está la pantalla en negra. Pollito. Ven aquí, pollito. Soy gato con síndrome de Down. Vale. La toxicidad está aumentando. Pues me la suda. Vamos a ver dónde hay más comida. Vale, donde estamos hay comida. Inoni. Inoni, 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 Inoni. No te camufles. Qué cazas. Yo voy a intentar llegar hasta el Velociraptor. Sí, así. Iré grabando vídeos poco a poco, así. Cuando me apetezca, porque no sé, no sé qué subir de aquí, porque es prácticamente todo el rato lo mismo, con un gato aquí haciendo retos y lo que sea. Pues no sé. Iré subiendo retos. Tío, ¿no hay animales o qué? Cago en la puta. ¿Pero qué hago? ¿Qué coño? ¿Para qué quiero ropa? Es un puto gato. Vamos a esta zona, a ver si hay más animales. Me cae en día. Corre, gato. A ver si le va a caer un rayo con esa mierda antena que lleva en el cuello. Tío, este gato es gilipollas. ¿Qué quieres coger? Coño, ya. Dirígete ahora de Uagare. Puto nombre, ¿eh? What the fuck? Agua. Ah, que ahora saben coger agua y todo. Vale. O sea, que los juegos, aparte de los animales ser tonto, yo creo. Vale. Otro regalo de mierda. ¿Qué es eso? Oh, botas de agua. El gato con botas. Ha revivido. El gato con botas. Mantiene los pies secos y calientes aún en caso de aguacero. Aumenta un poquito la resistencia. Madre mía, el gato con botas en persona. O sea, ese rayo y esa bota van a juego. O sea, le cae un rayo y el rayo se trampita las botas y el gato volador. Mírale cómo derrocha flow, chaval. Es el gatito místico. Comete una planta. No, no puedes, te jodes. ¿Dónde hay animales? Que me estoy muriendo. Quiero cazar animales. ¿Cuál es el reto? Oh, un conejito. Vale, el reto. Este. Ah, completado y completado. Tenemos que ingerir 200 calorías. Vale, hay que matar y comer. Matar, comer. Matar, comer. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero tío, ¿este gato tonto qué? ¿Dónde ha nacido este gato? ¿Dónde ha nacido este gato? ¿Dónde ha nacido este gato? No, normal, este gato no.
¿Dónde coño ha nacido? ¿Dónde ha? ¿Dónde ha? ¿Dónde? Mira, mira, que mira cómo saltan, tío. Y los ciervos saltan doble salto, o sea, ni que fuera esto aquí ninja. Juego de Naruto. Tío, puto gato, macho. ¿Pero por qué corre así? Es que parece que tiene síndrome de Down, puto gato. Cago en Dios. Vale, vale. Vale, mete todo bocado y ya se convierte en hueso. Es que este juego me mola mucho. Conejo, conejo. Hay un conejo. Mata al conejo. Es conejo. Un bocado lo mata. Es un depredador. ¿Cómo se llamaba el tío este que comentaba en un programa de la 2? El de la fuente o algo así. Vamos a hablar como él. Vamos a hablar. El gato se acecha sobre la hierba. Bueno, hay una hierba. Ahora se acecha sobre la hierba. Está buscando a su presa inesperadamente, pero no encuentra nada. Encuentra un pájaro, el pájaro lo desconcha. Bueno. Pues nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado y a subir algún vídeo más. Adiós.